tardes, bueno, buenos días todavía a todos. Muchas gracias por su presencia. Es un placer estar con ustedes y darles a conocer las noticias, los comentarios que se hicieron en la reunión, que para mí fue una reunión muy importante que nos convoca Canaco, estatal y nacional. Privilegio, es la primera reunión donde estamos participando tanto consejeros técnicos como nuestro señor secretario a nivel nacional. Dimos a conocer ciertos números del instituto donde estamos haciendo acuerdos mutuos para el beneficio del Estado y que el instituto siempre sea una de las áreas de salud que represente la mejoría de todos los trabajadores. Muchas gracias. Haciendo seguimiento de los comentarios de nuestro señor secretario, el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Sinaloa hemos hecho proyectos de mejora, hemos hecho proyectos de reingeniería de procesos, análisis de la plantilla, hemos gestionado las necesidades con las prioridades tanto inmediatas, a corto y mediano plazo. Queremos tener asertividad y objetividad en los acuerdos para tener resultados objetivos. Precisamente el día de mañana y el día jueves estaré en la Ciudad de México viendo que esas gestiones que hemos elaborado se le dé cierto seguimiento para que nos den el apoyo. Creo que la reunión del día de hoy fue muy positiva y mucho más todavía tenemos a un consejero muy importante del Consejo Técnico y pues que tenemos aquí a nuestro secretario general del IMSS. Está viendo de manera muy objetiva y directa las necesidades que presentaron el sector empresarial. Para nosotros como instituto es muy importante darle la cobertura total a toda la derechohabiencia, pero también es muy importante darles a conocer las realidades del sector patronal. No estamos cumpliendo el 100% de un lado hacia el otro para nosotros poderles dar todavía más de las necesidades que ustedes requieren. Que sí, sí existe un poquito de subregistro, incluso existe evasión y omisión del sector patronal, pero estamos tratando, conjuntamente con el gobierno del Estado, hacer un proyecto de invitar al sector patronal de manera muy amigable, de que concienticen cada una de las situaciones que tienen en sus empresas y vayan regularizando de manera correctiva y efectiva para que nosotros vayamos teniendo los números exactos y ver realmente que la necesidad que tienen es aún mayor de la que ustedes están solicitando. Muchas gracias.